Mi casa y las moscas, a todas las que nos faltan y a las que persisten en la lucha. ¿Cómo susurran los cráneos en las veredas lejanas? ¿Quién los perdió en las cenizas? ¿Por qué sus caras de mundo se desarman con las hormigas? ¿Cómo son las mujeres que aman entre las balas, en las trincheras del vientre? ¿Qué secretos amasan? ¿Dónde almacenan el aire? ¿Por qué se alejan sus piernas aullando entre las ramas? Llegaron las moscas visitantes desde tus uñas arrancadas. Sus dedos verdes serán tu nombre, su sangre cóncava tu mirada. No quiero llorarte, y con tu nombre tejo una canasta para ahuyentar las moscas que devoran el aire, para entregarnos a todas un pueblo de alas. No quiero llorarte, pero en la bandera palpo un mar de niñas desmembradas. Las moscas arrastran sus cruces fermentadas en el olvido. En las calles, los muertos reptan, en los campos hieden los vivos. ¿Quién, con huesos robados, lo abandonado alimenta? ¿Y quién, de plomo babeante, decapita pies y veredas? Entre mi casa y las moscas, ¿quién pintará la frontera? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos letroscópicos, en este mes de abril que ya comienza con todo el calor humano y toda la buena vibra? Pues se nos adelantó un poco la primavera, pero eso nos da más ánimos para hacer cosas, para seguir adelante. Y ahí en las escuelas, bueno, pues todos los proyectos que ya vienen con el mes de marzo y el cierre del ciclo escolar, que debe ser ya con todo ahí los alumnos y los maestros. Aquí en Letroscopía tenemos hoy una invitada que va a ser las delicias del programa. Ella es muy joven, ella participa siempre en muchos eventos, ella es escritora, ella es novelista, poeta, pero sobre todo es una persona entusiasta, una persona que trae muchas ganas de hacer cosas diferentes. Y bueno, pues conmigo está Lu Schaffer desde Cuernavaca, Morelos. Hola, Lu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a Letroscopía. Gracias. Estoy muy nerviosa. Pues mira, yo te voy a, como te decía un poquito antes de entrar al aire, este espacio es precisamente para darle foro a los poetas, a la gente que está en cualquier parte de México haciendo cosas para la poesía y las letras. Entonces, pues hemos visto tu trayectoria. Déjenme decirles, querido público, que conocí a Lu el año pasado, precisamente en el mes de marzo, en un evento, Grito de Mujer, que se realiza en muchas sedes de la República Mexicana a partir de la iniciativa de Jael Uribe en la República Dominicana. Entonces, en este evento se convoca a que las mujeres, los hombres también escriban sobre esta situación de equidad de género. Y
Me recuerdo muy claramente haber visto a Lu con muchos talentos, con mucha presencia y mucha personalidad, una personalidad que proyecta fuerza, que proyecta alegría, y fue como que una de las duendes felices del festival. ¿Cómo te sentiste el año pasado, Lu, en Grito de Mujer? Para mí fue conocer muchísimas otras voces que yo estaba buscando. Había estado en varios coloquios y reuniones de poetas, pero la verdad a mí no me había gustado tanto lo que había encontrado. Hay muchas personas que les importa más el título de poeta que realmente estar buscando nuevas formas de poesía. Y en ese lugar había muchas personas que no se ponían el título de poetas, pero que estaban buscando todo el tiempo. Y había chicas muy jóvenes que además relacionaban su poesía con la literatura indígena y que estaban haciendo cosas nuevas. Entonces, yo estaba muy feliz. Sí, se notó tu felicidad. Yo recuerdo mucho que bailabas, que cantabas, que conversabas con... ¿Sí? No, bueno, si lo hubieran podido ver, era el alma de la fiesta. Sí. Tú acabas de decir algo bien importante, Lu. Este asunto de hacer cosas diferentes dentro de este medio. ¿Por qué crees que haya que innovar dentro de un mundo que de por sí se supone que es creativo? Porque los tiempos, las situaciones en las que estamos están innovando. Nuestro público ahora es diferente. Nuestro público está acostumbrado constantemente a la televisión, a muchísimos estímulos en menos de un minuto, y si la literatura continúa siendo como antes, va a ser rebasada por el cine, por las nuevas tecnologías, y digamos que vamos a perder a muchísimos lectores. Ya a lo largo del mundo hay nuevas literaturas que están buscando ser más cinematográficas, obviamente sin perder la lírica y sin perder pues, la fuerza de la narrativa. Gracias. Pero creo que sí es importante que con los tiempos nosotros vayamos cambiando para continuar repartiendo la palabra, si no, pues nos vamos a quedar atrás, ya nomás como los más aburridos. Y creo que hay muchas propuestas muy buenas actualmente en los más jóvenes. O sea, hacen literatura vertiginosa, llena de acción, pero con mucha reflexión. Porque creo que es algo que necesitamos mucho. Sí, y no sé cómo lo hacen, que es una reflexión veloz, pero muy profunda. ¿Tú en qué mundo te ubicas? ¿En este mundo de los jóvenes o más en el mundo, como tú decías, de una narrativa más lenta? A mí me gusta agarrar lo bueno de cada estilo. De las literaturas anteriores, por ejemplo, me gusta mucho la parte descriptiva. Entiendo que ahora hay que describir diferente. Porque puedes perder al lector fácilmente. Pero de las nuevas literaturas me gusta mucho el juego de acción, reflexión y constante acción. Y creo que además van a ir surgiendo nuevas cosas y que de todas tenemos que tomar lo mejor. También ahorita he leído algunas novelas que en realidad son muy poéticas. Es como leer un poema de 220 páginas. Wow. Creo que ese estilo también es muy importante seguirlo y retomarlo para todo lo que viene. O sea, es como si la literatura, la poesía se estuviera desbordando y fuera más allá de los poemas, y se fuera al teatro, y se fuera a la novela, y se fuera a la radio, y a todo lo que se pueda. A estos nuevos escenarios, ¿no?, que se han creado con la tecnología. Exacto. En esta experiencia, Lu, ¿qué es lo que tú sientes que necesitas para poder abarcar todos estos escenarios? ¿Qué necesita Lu Schaffer? Yo necesito conectarme con un sentimiento, el que sea, pero un sentimiento que yo siente que me está atascando en la vida. Yo escribo por seguir adelante. Desde que soy pequeña, escribo por una necesidad muy grande de sanarme a mí misma, de no pedir a los demás que me sanen, sino de sanarme. Entonces, de pronto, si yo tengo un enojo muy grande, no lo puedo expresar, no hay un espacio, porque además siento yo que hay situaciones injustas que no puedo cambiar, para mí ese es el momento de escribir. O si es una felicidad muy grande o una tristeza muy larga que yo no puedo hacer nada con ella, es el momento de escribir. Yo escribo a base de las emociones. Y a veces ni siquiera son mías. A veces son situaciones que uno ve afuera. Ahorita está todo este rollo de los feminicidios y de la depredación del medio ambiente, que aunque no me están literalmente depredando a mí me causa muchos sentimientos y me mueve a escribir inmediatamente. ¿Cuáles son tus herramientas? ¿A qué te refieres específicamente con herramientas? ¿Qué utilizas para darle forma a esos sentimientos? Yo hago una escritura ritualica. Y de verdad, me gusta mucho meterme en el personaje. Sea en poesía o sea en novela,
Digo, este es mi personaje, esta es la voz desde la que voy a hablar, y como durante algunos años participé en teatro, conozco varios ejercicios para meterte en el personaje, para empezar a pensar como el personaje, vestirte como el personaje, dejas de lado tu propia estructura de personalidad y tu propia forma de pensar y agarras la del nuevo personaje. A veces es difícil regresar a la tuya, pero mis herramientas son muy del teatro y del cuerpo. Tengo que conectar mi cuerpo con la poesía. Y si no, para mí es muy difícil realmente hacer algo nuevo. Y si no es algo nuevo, me aburro y ya lo dejo y mejor me voy a hacer otra cosa. ¿Qué es para ti ser poeta? Creo que es algo inalcanzable. Creo que estamos en una constante búsqueda. Yo no me considero realmente poeta. Yo me considero en una constante búsqueda poética. A lo mejor algún día lo alcance, a lo mejor algún día alcance un poquito de arte. Se vuelve a ir. Sí, se vuelve, exactamente. Es como una mariposa, ¿no? La agarras y luego se hace polvo. ¿Cuántas mariposas has agarrado? Pues una vez subí un volcán y agarré una y se hizo polvo. Lu, me encanta esto que dices. ¿Cómo se refleja en la poesía? ¿Nos podías compartir algo de lo que has escrito en poesía? Claro que sí. Es un poema que se llama Para vivir necesito la muerte. Está dedicado a los maníaco-depresivos, o de otra forma llamados bipolares, que son personas que pasan a veces de una depresión muy profunda a unos estados de energía muy altos en los que no pueden parar y son creativos y están haciendo de todo. Entonces, son personas que socialmente son muy discriminados y es increíble la cantidad que hay. Aproximadamente 2 de cada 10 son maníaco-depresivos y no hay tratamientos, no hay espacios de apoyo casi. Entonces, pues decidí escribir este poema dedicado a ellos y a sus familias. Y pues, adelante. Lo voy a decir. Okay. Para vivir necesito la muerte. Morir un poco. 3 pedazos de flor al día. Derretirme cada semana. 2 veces al mes visito la marca de mi Catrina. Le dejo mi cabeza y me entrega su sombrero pesado de plumas. Para bailar, para lo verde, necesito el abrazo azul de mi tumba. 2 veces al año me entrego a las 100,000 bocas del río subterráneo. Los hilos de mi amor se queman garganta abajo. Me dejo beber por el agua negra. Sé lanzarme de boca al suelo para cantar con las golondrinas. No tiembles, amor de mi sangre. Mi muerte como la tuya te pertenece y te domina. 3 veces al año, cada semana, 2 veces al mes, toda la vida, me hundo de cara en la gran devoradora, sin raíz, sin retorno y sin medicina. Me desprendo desde el doloroso centro de la sangre y ando, como andan los moribundos, desnuda. No llores, amor de mi carne, son cosas del amor y de la vida. Entonces ardo y parece que todos los pozos se desdoblan hacia el interior de la hambruna. Entonces, desde el vientre, desgarro la delicada membrana de la cordura. Parece que pierdo todos los hijos y las batallas. Parece que los muertos del mundo levantan su campamento en el cementerio de mi cama. No llores, soy agua para incendios. No pegues la boca al suelo cuando me arrastro. No tiembles, amor de pájaros y espuma. Es solo la muerte, mi más preciada enemiga, amante incrustada que nunca me vence y nunca me olvida. Así es todos los años, 2 veces al mes, cada semana, 3 caídas por día, cada eternidad, entre segundo y segundo, en la extensión de todas mis fibras. Así es mi cotidiana muerte. Así recupero mi casa. No le temo, no tiembles, porque siempre me devuelve más bailadora, más llena de ganas tuyas, más aferrada a lo verde. ¡Wow! ¡Lu, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Hay una persona real detrás de este poema? Ay, yo creo que muchas personas reales. He tenido la oportunidad de conocer a varias personas maníaco-depresivas y yo fui diagnosticada cuando tenía 12 años como bipolar. Entonces, afortunadamente, a mí me ha ido muy bien. Por el mismo recurso de la literatura, por supuesto, pues he podido sacarlo y he llevado una vida muy funcional, muy productiva. Lo maravilloso de la bipolaridad es que
creas mucho. Tienes una constante necesidad de crear. Claro. Pero este poema más bien lo hice para tranquilizar a mi mamá y a mi papá. Sí, claro. Y porque claro. En la carrera éramos, ¿cuántos? En el salón 20, había 4 maníaco-depresivos en el salón. Y estaban, no sabían, ellos no tenían este contacto consigo mismos. Claro. No sabían cómo calmar a sus familias y pues decidí pasarles este poema también para que pudieran explicar a otros que es normal y que es un ciclo y que no es que pues tengan que entrar en pánico, sino que es una forma diferente de funcionar. Exacto, una forma diferente de vivir, ¿no? Exacto. Como cualquier otra persona, porque no hay nadie escéptico, no hay nadie que se salve, ¿no? Exacto. Todos tenemos en nuestra vida algo que a través de la literatura estamos sanando. Exactamente. Lu, me parece y siempre me ha parecido desde que te conozco que tu poesía es fuerte, pero también es muy sensible. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo llegas? Nos hablaste de las herramientas, de cómo te conectas, pero ¿cómo Lu sobrevive a este contacto con los sentimientos tan cerca, tan fuertes? Yo creo que precisamente con la literatura. Antes de empezar a escribir, para mí era muy difícil la sensibilidad con la que yo vivía. Porque para mí, si estaban cortando un árbol, me estaban cortando a mí. Si estaban ensuciando el agua, me estaban ensuciando a mí. Si estaban lastimando a otro niño o a alguna persona de la calle, me estaban lastimando a mí. Entonces, la literatura es la división. Con la pluma, tú puedes decir, esto está fuera, esto está dentro. Y puedes además decir, estoy cambiando algo. Aunque solo sea con las palabras. Pero estoy cambiando lo que yo estoy sintiendo, estoy cambiando lo que le estoy diciendo a los demás. Yo creo que sin la literatura yo no sobreviviría a eso. Posiblemente me habría cerrado y ni quisiera sentir. Hay muchas personas que hacen sí, eso. Sí, claro, claro. Te congelas. Pero creo que gracias a la literatura se puede, en mi caso, sobrevivir sintiendo mucho. Si tú tuvieras la responsabilidad de enseñar a escribir a los jóvenes, ¿qué harías? Bueno, ya lo hice. Estuve junto con mi madre, dimos talleres literarios. Ella se encargaba de la parte narrativa y yo de la parte de la poesía. Y creo que es muy importante enseñarles a ser autodidactas. Enseñarles que la literatura está en todas partes, la poesía está en todas partes. Nosotros, como poetas, no la hacemos. Está ahí, en las plantas, en las personas, en la luz. Tú lo único que tienes que hacer es pulirte para que llegue a ti esa inspiración. De hecho, uno de los ejercicios que nosotros le poníamos a todos los alumnos todos los días se llama desollinación. Y es literalmente escribir todo lo que pase por tu cabeza durante 5 minutos para que limpies, desollines tu cerebro, dejes todo lo que te está distrayendo, todo lo que te está estresando y puedas entrar en ese estado de inspiración donde estás perceptivo y estás a la expectativa de cosas nuevas. También era súper importante convencerlos de que tienen cosas que decir, porque tienen muchas cosas que decir todo el tiempo, pero han crecido en un medio ambiente donde les dicen que si estás chavo, cállate. No sabes. Porque no sabes. O sea, espérate que crezcas. Entonces, hay muchas barreras para empezar a hablar. Y para leer lo que escribieron hay todavía más barreras. Entonces, es motivarlos, es devolverles su voz y es empezar además a incluir las herramientas con las que ellos ya nacieron. Que metan del cine, si les gusta el anime, si les gusta los cómics, si les gustan las historietas, que lo metan ahí, que agarren esos estilos literarios y que incluyan la vida moderna y citadina que están viviendo ahorita en la literatura. Nos estás comentando de este proyecto que tienen allá en Jutepec, es la Casa de Cultura. ¿Qué otros proyectos tienes? ¿Qué otras cosas haces? Tengo un blog literario que se llama La Espada y la Tinta. Lo pueden encontrar como www.laespadaylatinta.com. En este blog, la idea para mí fue subir recetas literarias. O sea, ejercicios literarios explicados paso por paso, con imágenes, con detonantes, con textos para que te inspiren, para que las personas que no pueden ir a un taller literario o no pueden ir a estudiar literatura, porque a veces las carreras también son caras, sean autodidactas y desde sus casas puedan hacer estos ejercicios. O incluso hay unos chicos en Jutepec que se reúnen de a 5 y cada semana o cada 15 días bajan uno de estos ejercicios y entre los 5 se lo aplican y luego ellos mismos se revisan sus ejercicios. Uh-huh. Entonces, la intención con
estas recetas literarias para comer aquí, para llevar, así se llama la sección, es que si necesitas escribir, no te importe dónde estés. Si estás bloqueado, tengas detonantes para desbloquearte y seguir creando. Y no, no me importa qué haces o cuánto dinero tienes o si puedes ir a un taller porque tienes tiempo o si no puedes pagar un taller. La idea es que escribas y ahí están gratis y son para todos los que quieran. De acceso libre. Uh-huh, exacto. Pues ahí lo tienen, chicos. www.laespadaylatinta.com. También lo pueden encontrar como La Espada y la Tinta, blog de Lou Schaffer. Pero mi apellido es difícil de escribir, entonces mejor... Nada más googleando La Espada y la Tinta. Es que hay otro La Espada y la Tinta. Pero ese es el de Lou Schaffer. Exacto, el de Lou, ese. Así el lo pueden de Lou, buscar. Por favor, y ahí van a encontrar recursos. Exacto. Que tú has ya puesto en práctica, que sí, funcionan. Y sobre todo, es una escritura... Estos ejercicios no nada más es, pues voy a escribir bonito, sino que te llevan a explorar situaciones inesperadas de tus emociones. O sea, son para gente intensa, dicen. ¡Wow! Pues hay que entrarle a la intensidad de Lou Schaffer. ¿Cómo es un día normal, cotidiano, en la vida de Lou? Pues cuando me levanto, lo primero que hago para poder escribir es hacer ejercicio. Para mí, tienes que estar en movimiento afuera para que las cosas adentro también se puedan mover. Entonces, además, hacer ejercicio te segrega endorfinas, te segrega otras sustancias en el cerebro que te ayudan a inspirarte más. Después, intento hacer aproximadamente 2 horas de escritura todos los días. Ahorita no estoy en ningún proyecto de novela o de poemario por encargo, entonces estoy más libre. Entonces, son dos horas diarias. Y después, no sé, busco vivir un poco, salir con mis amigos, ir, claro, ir a la naturaleza a escribir. Y esto es todos los días. Yo creo que es muy importante hacer de la escritura un hábito. A veces es difícil porque juzgamos cuando escribimos. Empezamos a escribir y decimos, no, esto no está saliendo. El otro que escribí estaba mejor, ¿qué me está pasando? Entonces es muy importante hacerlo un hábito sin juzgarte. Tener aceitada la mano para que el día que llegue la inspiración, pues tu mano esté trabajando. Claro, así lo decía Picasso, ¿verdad? Exactamente. Pues para que llegue la inspiración hay que encontrar, que nos encuentre trabajando. Exacto. Lu, ¿cuáles son los temas? Nos has hablado de feminismo, de la naturaleza, de esta introspección. ¿Cuáles son los temas que predominan en Lou Schaffer? Yo creo que la locura. Soy muy crítica de lo que te dicen que es la locura. Bendita locura. Es que además tiene muchas ventajas que no te mencionan y hay muchos otros tipos de locura muy dañinas que son muy bien aceptadas socialmente. Sí, claro. O sea, hay locuras que son cero empatía, que es pasar por encima de los demás y que las aprobamos y las admiramos socialmente sin saberlo. Ni siquiera las percibimos así, los percibimos como qué cool son, qué exitosos son. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es de lo que más he escrito en la literatura, es la percepción que yo tengo de la literatura, perdón, de la locura, la relación entre la depredación que hay hacia el medio ambiente y la depredación que hay hacia lo femenino. Porque lo femenino puede estar en las mujeres, en los hombres, en los niños, en la tierra, en los árboles, y donde sea, está siendo depredado. También he escrito sobre el amor, sobre el desamor, y escribo mucho como una intención de dar esperanza a mis amigos y a mis amigas, porque a veces pasamos por situaciones duras y nos desesperanzamos, la verdad. Claro. Si dice uno, no, pues, no importa que estudie, no voy a encontrar trabajo, voy a terminar de taxista, porque pues, sí, uno, sí, sí, donde más conoces licenciados es en el taxi. Claro, claro. Entonces, yo creo que el arte es una muy buena forma de encontrar otros caminos que te dicen no solamente lo que te dijeron es lo que te puede llevar a lo que quieres. Claro. Es imagínate un mundo diferente al mundo que te enseñaron a imaginar. El mundo que te enseñaron a imaginar, volverlo real. Exacto. ¿Nos regalas otro poema? Claro que sí. Este poema lo escribí hace unos días, todavía está fresco. Está dedicado a Samir Flores, que fue asesinado allá en Morelos el 20 de febrero. Él expresó en un foro público su desacuerdo contra la activación de una planta termoeléctrica en una zona muy riesgosa y algunos días después de haber expresado en público su opinión, fue asesinado en su propia casa.
Entonces, pues a los que lo conocíamos nos pegó mucho porque era una persona encantadora, sumamente dulce y sensible y fuerte. Y pues quiero dedicarle este poema y para mí es importante declamarlo en estos momentos para su familia y para los que quedan. Y se llama Samir. Pedimos la aguja dorada para cosernos los párpados. Pedimos la luz prestada para inventar el descanso. Pero la ciudad viene a lamernos las suturas. La ciudad que sigue rondando. Se cuela por donde el hilo adelgaza. La ciudad risueña con su taladro. Dijo mi madre que no son los ojos los que arden. Es el fuego negro que miramos. Hoy mataron a Samir, amigo del agua y de los árboles, y con sus sombras yo quiero coserme los párpados. La ciudad no tuvo asilo ni cuenco para un dulce hombre campirano, amigo de los animales llamados gente y de la gente llamada árbol. No dejó sombra suficiente, se llevó en el aliento las flechas y los cardos, dejó el tambor de su guerra reluciente. Demasiada luna para detener el canto, porque cantó cuando reinaba el silencio, porque tendió el abrazo de lo que es de todo sin poseerlo, porque tuvo voz y chispa y escuchó el dictamen antiguo de los cuatro vientos, porque no vendió, porque no se cosió los ojos, porque tenía raíz como la verdad, porque sabía la verdad sagrada de cultivar la vida para todos. Por eso hoy los ojos chisporrotean, aunque quisiéramos correr a cerrarlos. La luz de la recién nacida ausencia abre viejos puentes clausurados. Y los hombres que mataron a Samir, y los altos buitres que enviaron la carroña a buscarlo, escuchan la efervescencia surgir desde la aguja dorada que reúne la canción abierta, enarbolada con nuestros párpados. Qué fuerte saber que una persona trascendente haya sido asesinada. Y como él, muchos. Sí. Qué bueno que tú escribes y que dejas esa huella y que se hace perenne para que él se quede en este mundo. ¿Qué hay en el futuro de Luz Schaffer? Pues yo espero. Miren, se le iluminó el rostro, lo vieron. No. Pues yo espero que muchos más libros escritos y publicados. Escribo mucho más de lo que publico. Soy mucho más floja para andar buscando editoriales que para escribir. Y además me dan miedo las editoriales. Entonces, cuando me empiezo a poner nerviosa, me encierro en un libro y ya no sigo buscando publicar. Sí, claro. Entonces, ya hay varios libros acumulados. Hay dos novelas de más de 500 páginas cada una. Hay 5 poemarios y nada más no he buscado dónde publicarlos. Ya estoy en ese proceso. Claro. Esperamos que La danza del caos se publique pronto. Ya está con una editorial. Y esperamos también que los poemarios se publiquen pronto. Y pues espero además en algún momento, me gustaría mucho abrir una casa del escritor en Cuernavaca o en Tepoztlán o en algún lugar de Morelos. Y a lo mejor no solo del escritor, sino del artista, porque actualmente el arte en general está secuestrada por una mafia. Sí, claro. Que además es una mafia como muy dinosaurica, con reglas muy obsoletas. Muy lenta. Sí, sí, la verdad ya se les cayó la cáscara. Sí, claro. Y... creo que es muy importante abrir nuevos espacios. Eso me gustaría mucho, poder abrir espacios para la escritura creativa y para la creación de cualquier tipo de arte por gente que quiera retar lo que se está haciendo actualmente. Trabajas mucho. O sea, me refiero a este pensamiento, como que no cesa, no deja de estar pensando en estos proyectos, en estos nuevos proyectos. ¿Quiénes son tus destinatarios? Mi familia... Mis amigos son los destinatarios que yo conozco, pero desde que empecé a escribir sobre el medio ambiente, sentí que mis verdaderos destinatarios no existen todavía. Son los que van a nacer después y van a nacer con una responsabilidad y una carga que ellos no eligieron. Pero que ahí está. Y que ahí va a estar y... No sé si sean mis sobrinos, si sean mis futuros hijos, mis futuros nietos o simplemente las nuevas generaciones que vienen, pero siento que realmente para ellos es para quien me es importante escribir porque les va a tocar cosas que nosotros no estamos haciendo muy bien.
resolverla. Sí, claro, exacto. Les decía por ahí Julieta Fierro, descompusimos el mundo, perdón, se los dejamos para que lo arreglen. Exacto, entonces, pues al menos dejarles una carta. Por lo menos algo de instrucciones, ¿no? Sí. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo te ves en 10 años, 20 años, en 30 años? Siempre me es muy difícil hablar de eso porque una de las limitaciones que aprendes, no solo como escritor, sino como mujer, es a que no debes de sonar muy ambiciosa. Entonces, desde chiquita, siento que es una convención social. A mí desde chiquita me preguntaban, y yo les decía así de 12 años, yo quiero ganar el premio Nobel de Literatura, y mis maestros así. Bueno, está bien, sigue soñando. Creo que específicamente lo que quiero ahora es publicar mis libros, que estén en buenas editoriales y en unos 10 años que sean libros que sean repartidos a nivel internacional. Espero que mucho antes, la verdad. Pero en unos 10 años a lo mejor también poder viajar, tener mi propia escuela y estar conociendo a otras personas que también estén interesadas en crear cosas diferentes y en apoyar la creación en otras personas. Creo que es muy importante no solo lo que creamos, sino lo que están creando los que nos acompañan. Hacer, contagiar. Sí. Contagiar a los demás. Uh-huh. Y contagias bastante bien, déjame decirte. Gracias. Inspiras a mucha gente. Ya para terminar, se nos acabó el programa. Uh-huh. Y sí, me gustaría que nos regalaras otro poema. Ok, me parece muy bien. Vamos con uno feliz. Por favor, terminamos. Okay. Pues está cerca el 8 de marzo, claro. Día contra la violencia que es dirigida hacia las mujeres. Entonces, este poema está dirigido a la autoestima de las mujeres. Tengo otros poemas en los que me quejo más, pero este es diferente. Este es un canto, y los cantos pues, son para celebrar que somos mujeres y lo que podemos hacer juntas. Se llama El canto del cacao. Para ustedes, el canto del cacao. Para ustedes, mi espumosa semilla de cacao. Brujas de todos los tiempos, ofrendas transversales del agua, de la tierra, del fuego en la boca entreabierta del aire. Somos dueñas de la única arma, de la espada lunar. Nuestra lengua de tinta es la casa de la ofrenda. Blandimos saliva verde y lechosa, ciega y vidente. Amamos con nuestra lengua. Tomen mi boca oscura, cabalguen el aire. Tú me enseñas a hacer el amor desde el centro quemado de mi sangre y tú me enseñas a pendular entre venados con los ojos bien abiertos y las pupilas incrustadas en jade. Brujas mías de melena secreta, de ojos preciosos, de bocas preciosas, de lunares como estrellas, de silencios corriendo garganta abajo, mis preciosas canoas de la muerte y de la vida, misteriosas como barcos hundidos, vibrantes luciérnagas, transparentes sueños de recién nacido. Les traigo mi semilla que a veces se atora a mis atascadas hermanas. Entrego mi puerta, omnipotente y roja. Ay, hermanas, cómo me duele no doler a su lado. Cómo urge y brota y germina la sangre embrujada del canto. Son preciosas sus caderas de amate, los cuencos hervidos de sus vientres, las preguntas columpiando en sus orejas. Son preciosas las cicatrices murmuradas bajo la ropa y el vaho de sus axilas, sus canas, por dentro y por fuera. Me reconozco en ustedes y las reconozco en mí. El círculo llama en el idioma que solo fue entregado a las brujas. La única arma converge. Los universos se abrazan para explotar en línea. Mis brujas mías de mi alma, preciosas son sus ventanas y sus puertas de ojos arrancados. Precioso el vaho arrumbado en la escalera y las costras del piso. Sagrado el instante en que absorbemos la nada para volvernos frascos vacíos. Ay, mis hermanas sin tiempo, ¿cómo les digo que aquí se abulta el total de nuestra existencia en un delgado chasquido de dedos? Aquí está la semilla espumosa de lo vibrante, del chocolate que muerde la lengua. Hagamos la vida, hermanas, con las palabras abiertas. Ofrendo mis ojos a sus párpados, brujas de mi enramada. ¿Cómo les cuento que el espejo miente
y que mienten también los dolores, las espinas y las canas. Llamo al epicentro de sus corazones. Llamo a la espera sagrada del tabaco y a la hierba recién brotada. Soltemos un momento las dudas, soltemos muecas y larvas para saltar al jardín con las entrañas abiertas, para amarnos tanto como nos ama el agua. Bravo, feliz, feliz, feliz terminamos. Muchas gracias, Lu, por estar aquí en Letroscopía. La verdad me decía que estaba nerviosa, pues se comió el programa. La verdad es que mirar hacia la cámara con esa prestancia, si no, ¿no es cierto, Ale? ¿Verdad que impresión? Ahí está, nuestro productor no puede mentir. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa de Letroscopía. Mi nombre es Susana Argueta y nos vemos muy prontito. Tenemos una sorpresita en el siguiente programa. No nos olviden, estamos en Letroscopía y yo soy Susana Argueta. Hasta luego.